siga durmiendo. Esto pareciera ser que Fernando Bongiorno, también un colega, también herido, Fer. Sí, un balazo de goma, pero bueno, no pasó nada, fue en el pecho solamente, nada, un susto nada más. Bien, bueno, un testimonio más. Al de Canal 3 también le pegaron el gordo en la panza.